Pues mira, Ale, primeramente, los que todavía contamos con la bendición de contar con nuestra madre, sabemos la importancia que es ser agradecidos, reconocerles y sobre todo, bueno, el hecho de sentirnos abrazados por las manos maternas, yo creo que es una bendición que Dios nos ha brindado y esto nos da el compromiso de seguir trabajando para con ellas. Quiero que mi gobierno les pueda brindar primeramente la seguridad que requieren, la seguridad familiar, la seguridad que requieren ellas, porque son las que más sufren cuando los hijos salen en la noche, cuando pues por ahí les gusta tomar o algo y ellas sufren. Entonces queremos darles la certeza de que, porque bueno, sufren mucho por sus hijos, que sus hijos van a estar seguros, que vamos a tratar de tener leyes y reglamentos que impidan los excesos, que impidan que esos muchachos pues se vayan a ir de más y recaiga, porque todo recae en las madres. También mi gobierno desde un principio ha estado al pendiente también de las madres más desprotegidas, que son esas madres solteras, que son madres y son padres al mismo tiempo. Este mes de mayo, iniciamos a final de este mes de mayo con el programa de apoyo para las madres solteras, para que sientan un pequeño estímulo para que sigan adelante con esa gran labor que hacen y que además lo hacen muy bien, poniéndonos ejemplo a la mayoría de los rioverdenses. Es por eso que este ayuntamiento está aquí gracias a ellas y estamos trabajando para todos los ciudadanos, pero en este momento más especial para todas las mamás de Río Verde, a quienes les mando un cariñoso saludo, un abrazo muy grande y que este y todos los días sean el mejor de toda su vida.